ahora con un grupo que también sabe pasarla bien. Y me refiero a Armonía 10, que cumplen nada más y nada menos que 52 años. Empezaron en 1972 en Piura. Y desde ahí también tienen una historia muy bonita de ascenso. En 1985 grabaron su primer vinilo y es una orquesta que ha sabido llegar pues a, no solamente a todo el norte, sino que también a el Ecuador, ¿no? En muchas partes del Ecuador donde cantaba sus canciones. Así que acá en el programa vamos a recordar, celebrar y homenajear esta larga trayectoria en el reportaje de Samuel Cortés. Armonía 10. Sí, desde que tengo conocimiento, porque mi mamá tenía un restaurante, un bar, y ahí en las rocolas siempre lo ponían Armonía 10. Es una de las agrupaciones más icónicas de Perú. Mentira, mentira. No digas que mi alma es mentira. No digas que mi alma es mentira. Sí, la verdad estamos felices por ello porque el público se nota que sabe todas las canciones de Armonía 10 y obviamente porque es la orquesta más emblemática en cumbia a nivel nacional y nosotros felices pues de eso, ¿no? Porque al final lo que queremos es entregarle buena música al público. Qué bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías. Ya ves mi amor derramando tu llanto después de habernos amado tanto. Denominada la Universidad de la Cumbia. Felicidad extrema, la verdad que estamos agradecidos con el público porque somos lo que somos y Armonía 10 es lo que es gracias al público. Herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. ¿A quién le dedicas todas esas canciones? Al tóxico. Hoy lloro mi mala suerte. Posicionadas hace más de 50 años. ¡Vete! Pero fuerte como déjame vivir en paz, no insistas más. Yo le he prohibido a mis ojos que no te busquen más, le he prohibido a mi boca que no te nombren ya, le he prohibido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Esta mañana en Reporte Semanal celebramos los 52 años junto a... Para Reporte Semanal, el Perú y el mundo, somos la primerísima... ¡Armonía 10! Fundada en el año 1972 en Piura, desde sus inicios recorren el Perú y el mundo, llevando lo mejor de su música, que pone a bailar a más de uno. Ha habido varios momentos difíciles, pero la verdad que... hemos tenido, a Dios gracias, momentos más gloriosos, momentos más felices y tratamos de enfocarnos en ello también. Definitivamente que los momentos difíciles nos ayuda a fortalecernos como hermanos, como empresa, como familia y eso pues nos incita a seguir día a día mejorando porque al final lo que queremos es entregarle buena música al público. Universidad de la Cumbia, porque por la orquesta han pasado emblemáticas voces que han marcado un hito, una historia dentro de la cumbia peruana y eso es plausible y también es digno de enmarcar, digno de mencionar también. Pues. Una leyenda viva, la última leyenda viva. Por favor. ¡Flores el Ruso! 23 años en la orquesta, sí. Entre sus éxitos más recordados se encuentran temas como El Cervecero. Cervecero yo soy. Siempre pierdo en el amor. Yo no sé por qué siempre me queja un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme, siempre pierdo.
Me emborracharé por ti. Me emborracho por tu amor. Me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba. Estas canciones son éxitos que han trascendido fronteras, llevándolos a escenarios internacionales. Es imparable, viajan por todos lados, los hemos visto ahora. Nos encontramos contigo también en la fiesta, en la selva central. Saludos para Maritere, en Latina, Nombre y Armonía 10, con mucho cariño. Reporte semanal. ¡Reporte! ¡Y con Armonía! Hemos estado en Cusco, hemos estado también en Quericotillo, en Sullana, en Cañete, nos vamos para Bagua también, así que felices de poder estar, obviamente, para Pucallpa, nos vamos para Pucallpa. Sí, nos vamos para Pucallpa, nos vamos para Tico María también. Todo el Perú, para todo el Perú ya. Todo el Perú y el mundo. Para conmemorar sus 52 años de trayectoria, Reporte Semanal decidió celebrar junto a ellos y sus fans en el vibrante Emporio de Gamarra como escenario. Armonía 10 llegó hasta Gamarra, pero han venido porque cumplen 52 años, ¿verdad? Así es, mi hermano, 52 años de historia musical y lo celebramos este 6 de julio en la explanada de Plaza Norte con artistas de talla internacional y obviamente nacionales también. ¿Se saben los temas de Armonía 10? ¡Sí! ¡Claro! De repente algún valiente quiere salir a cantar con nosotros. De repente alguien quiere ir a cantar con nosotros. Por favor. También Serpiente, el chancho de la vecina. El cervecero. ¿Ah? El cervecero. La señora que tiene cara de borracha, el cervecero. ¡Claro, claro! Hay que pedirle al DJ una canción. Vamos a pedirle. Que suelte, DJ, que suelte una, a ver. Ahí está. Y nos vamos a aguantar, bollín. Ella es serpiente por lengua larga. Hombre, hombre, mira cómo sufre. Cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente. Esta celebración incluyó un karaoke en vivo, donde los seguidores tuvieron la oportunidad única de cantar junto a sus ídolos. Me emborracho, por favor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida. Con ganas, con ganas. Me emborracho, por favor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida. Hincha de Armonía 10. Sí, desde que tengo conocimiento, porque mi mamá tenía un restaurante, un bar, y ahí en la rocola siempre lo ponían Armonía 10. Los escuchaba cuando tenía rocola, dice. ¡A caramba! ¿Quién te hace acordar de esas canciones? Al que está en la casa, que está trabajando. ¿Cuántas veces no te has emborrachado con Armonía 10? ¡Uy! ¿Perdiste la cuenta ya? Sí, ya. ¿Qué tal ha cantado? ¿Qué tal ha cantado? Muy bien, la verdad, muy bien. Un gusto saber que se saben las canciones de la primerísima Armonía 10 de Piura y lo van a cantar este 6 de julio en la explanada de Plaza Norte, ya lo saben. Armonía 10, por favor. Toda la vida. ¿Toda la vida? Claro. ¿Otro no? No, Armonía 10. Dile algo, mira, que los tienes presentes. Feliz aniversario y ahí estaré de cabeza. Herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Armonía 10. ¿Hace cuánto eres seguidor? Desde chiquita. ¿De chiquita? Sí, claro. ¿Qué canción favorita tuya? Todas, toitísimas. Un karaoke que se convirtió en una verdadera fiesta popular. Ahora sí, ¡hola, señora! ¡Eh! 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 Elija uno, señor, elija uno, por favor. Armonía 10. Hemos tenido su promoción. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Muchachos, el cariño del público se siente en cada canción cuando lo cantan. Sí, la verdad estamos felices por ello porque el público se nota que sabe todas las canciones de Armonía 10 y obviamente porque es la orquesta más emblemática en cumbia a nivel nacional y nosotros felices por eso. ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, eh! Es poder de dar. Cantamos solos, ¿cómo dice? Si sentir amor. ¡Fuerte! Trae consecuencias como el olor. Esa ilusión tan superficial daña el corazón.
corazón ustedes? Por supuesto que sí, mi amor, ¿cómo que no? Armonía 10, mira, los tiene presentes. Ah, dígame, sí. Felicitaciones y muchos éxitos. La interacción cercana con los fans demostró una vez más por qué son considerados los reyes de la cumbia. No quiero llorar al despertar. Sabes que te quise de verdad. Armonía 10 no solo celebra su pasado, sino que también mira hacia el futuro con optimismo. Vamos a celebrarte tu cumpleaños. Mira, ¿qué más con Armonía 10, ah? ¡Sí! Por favor, DJ, una canción. Le hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo, pensar que ya me su dolor. Mucha mentira, acá en tu caja. Mentira, mucha hipocresía. Vamos a cantar todos, ¿cómo dice? Vete de mi lado. No quiero saber más. Esperamos este 6 de julio en Plenaria de Plaza Norte, 52 años. ¡Qué armonía! ¡Yeah! Chicos, ¿qué les pareció celebrar junto a la gente, el cariño del público? Felicidad total, felicidad extrema. La verdad que estamos agradecidos con el público porque somos lo que somos y Armonía 10 es lo que es gracias al público. Se siente el calor, ¿no? Es justo para esto frío, para este claro, frío. Claro, lógico. Siempre la gente dándonos su cariño, el apoyo que nos hace ser lo que somos, dar lo mejor de nosotros, la mejor música para todos ellos. ¿Para ti qué significa Armonía 10? De verdad que Armonía 10 para mí significa mi carrera musical, de verdad que me han acogido muy bien. Muchísimas gracias a Javier, a Jordi, a toda la familia Lozada y gracias a este público bonito de Gamarra que hoy nos ha recibido con tanta alegría y tanta diversión para celebrar nuestro aniversario este 6 de julio en la explanada de Plaza Norte. A ver, todos juntos nos despedimos, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Sabe? Para que el público lo escuche y todos. A ver, ustedes son... Para Reporte Semanal, el Perú y el Mundo, somos la primerísima... ¡Armonía 10! Los 52 años de Armonía 10 representan más que una larga trayectoria musical. Son una muestra de pasión, dedicación y amor por la cumbia. Felicidades por los 52 años, ya lo saben, el 6 de julio en la Explanada de Lima Norte, es la próxima semana de Plaza Norte, el próximo sábado, Explanada de Plaza Norte, a celebrar con Armonía 10. Un fuerte abrazo.